Bueno, ahí volvemos, ahí estamos volviendo, vamos a ver qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha pasado, que no pudimos entablar la conversación, este conversatorio con el legislador departamental, que ya, a ver, ya lo tenemos listo, en un ratito le vamos a aceptar esta invitación. Por favor, están viéndonos bien, están escuchando bien. Ahí estamos. A ver, ¿lo puedo escuchar? Vamos a subir bien el volumen del celular también para ver si lo tenemos. Legislador, ¿me está escuchando? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, al fin estamos en el vivo. Prometemos no hacerlo largo. Sé que está trabajando, pero bueno, se está generando, como en cada una de las localidades, de las ciudades, Juanjo, donde empiezan a aparecer casos. La gente empieza, ¿no es cierto?, a tomar partido, si se quiere, ¿sí?, sobre si se miente, no se miente, de quién tiene la culpa y quién no tiene la culpa. Hay dos cositas que queremos justamente hablar con usted, legislador. Primero, hoy en Villa Santa Rosa acaban de dar un informe oficial diciendo de que no ha habido datos en la jornada de hoy. Al mismo tiempo, desde el COE, la provincia de Córdoba, y a través de la gente que trabaja con usted, de Dante y de todo su equipo legislador, nos dan la información sobre los cuatro casos de la jornada de ayer. La gente esto no lo entiende mucho, piensa que son cuatro los casos de hoy. Se genera un poco de confusión. ¿Nos puede explicar un poquito cómo es esto, legislador? Sí, bueno, primero que nada saludarte a vos, a Carla, que están ahí trabajando también muy arduamente y también quiero felicitarlos porque sé del trabajo incansable que además que así que están al tanto de toda la situación de todo el departamento. También saludar a toda la gente que nos está escuchando, que está preocupada y ocupada de la situación y que por supuesto están siguiendo con mucha atención todo lo que está pasando y con razón porque la situación así lo amerita. Como vos lo dijiste, este caso, estos casos ocurridos en Villa Santa Rosa es muy distinto al primer caso que tuvimos en el departamento Río Primero, que fue derivado de un brote en el hospital italiano de un profesional de allí. Y en este caso ya es distinto porque ha generado por contactos estrechos. Con respecto a lo que vos decís, es exactamente así. Nosotros, la información oficial, digamos, de los nuevos casos confirmados de la provincia, se corresponden con los que fueron confirmados el día de ayer. Digamos, el informe oficial de la provincia hoy está informando los casos confirmados del día de ayer, que fueron cuatro nuevos casos, lo que totalizaron 10 casos para la localidad de Santa Rosa. En el día de hoy no se han confirmado ningún tipo de caso positivo para la localidad de Santa Rosa. Y eso, que bien lo habías dicho, se va a ver reflejado en el informe de mañana que hace la provincia y es el que difunden los medios provinciales. Exactamente, por eso es la confusión y la gente muchas veces, ¿no?, toma todo por cierto sobre lo que ponen en los medios masivos, ¿no? Por ejemplo, en este caso Canal 12, que yo lo decía en el vivo anterior, no estamos diciendo que Canal 12 está mintiendo ni que están haciendo mal su trabajo, todo lo contrario, están recibiendo información que es real, que es concreta y concisa, pero es tardía en cuanto a la información que cada CODE local está brindándole a sus medios de comunicación, a su gente, a su población. Entonces, por eso es que se ha generado esta pequeña diferencia, pero es así, creo que la noticia de hoy, si bien se esperan para los próximos días la aparición de algunos casos, lo de hoy es una muy buena noticia, legislador. Sí, totalmente, totalmente, porque además, como bien lo informa también el informe del COE Villa Santa Rosa, hay muchos testeos que ya van dando negativo, entonces eso nos va dando la pauta de que vamos bien, digamos, que la cadena de contagios
si bien ha habido muchos contactos estrechos, no van dando positivo, lo que habla muy bien también de la gente que ha tenido los recaudos correspondientes en distintas situaciones, porque no nos olvidemos que de una persona que da positivo se genera una nueva ramificación de contactos estrechos de esa persona que tuvo contacto con otro caso positivo, y ahí se empieza a ver las responsabilidades individuales de cada persona. Exactamente. O sea, no podemos relajarnos con esta buena noticia. No, totalmente, totalmente. A ver, esto lo venimos diciendo y por eso siempre hemos estado muy presentes todos, ¿no? Como los medios de comunicación masivos, los medios de comunicación provinciales, locales, y todas las autoridades desde un primer momento estábamos hablando de todo esto, de todo lo que es necesario tomar para evitar que si bien, a ver, pues nos puede pasar, digamos, no es algo que estemos exentos de que nos pase. El tema es que cada uno, desde su responsabilidad individual, genere la menor red de contagios posible. Y eso se hace siguiendo los protocolos que hemos aprendido durante estos 130, 140 días que llevamos desde la cuarentena estricta en un primer momento y que después se fue flexibilizando. Fue todo un tiempo que nos sirvió a nosotros para aprender cómo cuidarnos y cómo reducir los, digamos, las posibilidades de contagio. Entonces, cuanto mejor nos manejemos en nuestra vida de esta manera, no estamos exentos de que nos contagiemos, pero sí vamos a reducir muchísimo los contagios que podemos haber realizado por nuestro accionar. Yo hace poquito decía en el canal de ahí de Villa Santa Rosa, esta cuestión de la responsabilidad de cada uno tiene que ver, ¿no?, con... a ver, si yo tengo síntomas, por favor, tengo que ir al médico. Y si me están haciendo o me han mandado a hacer un hisopado, tengo que quedarme a hacer el reposo o el aislamiento necesario durante los días que indica el protocolo, ¿sí? Es la forma, es la única forma que tenemos y es lo que tenemos que lograr hacer cumplir, legislador, ¿no? Totalmente, por eso siempre se habla de esta responsabilidad individual, digamos. Desde lo que vos planteas, y si uno presenta síntomas, no puede confiarse de nada, digamos, es al menos informarlo a su dispensario, a su centro de salud, si allí se les hará la entrevista, si empieza a tener distintos síntomas, se le hará el testeo, y bueno, y ahí, a partir de allí, es todo responsabilidad. O sea, si a una persona presenta los síntomas y se le hace un testeo, desde el momento que esa persona es testeada, tiene que hacer una cuarentena estricta en su hogar, porque no se sabe qué resultado puede dar. Entonces, no podemos salir y seguir con nuestra vida normal, por más que tomemos todas las precauciones, no podemos seguir con nuestra vida normal porque está pendiente un resultado, y hasta que las autoridades no nos den el ok, que está todo bien, tendremos que cumplir la cuarentena, porque justamente de eso se trata todo esto, de que uno asume que puede ser un caso sospechoso, y hasta que no se diga lo contrario, uno es sospechoso. Exacto. No tenemos, a ver, no hay tutía acá, tuvimos 4 meses casi para aprender a cómo tenemos que actuar. Esto creo que estamos siendo reiterativos con algo que la gente ya lo tendría que tener incorporado. ¿Puede repetir, legislador, lo de la primera parte, que se cortó un poquito el audio, de cómo es el conteo de los casos y por qué los canales de Córdoba, por ejemplo, los canales de televisión de Córdoba, van a pasar un resultado y los colocales otro? Exactamente, porque la información que publica, digamos, el COE Central se corresponde con todos los casos confirmados hasta el día de ayer. Entonces, en el día de la fecha, surgieron en el informe oficial del COE, que fue difundido por todos los medios, los 4 casos positivos de Santa Rosa y también un caso positivo por un contacto estrecho de la localidad de Río Primero. Ahí están contados los 5 casos nuevos que tuvimos en el departamento, que totalizaron 11, son 11 casos confirmados en el departamento, que corresponden a 10 a Villa Santa Rosa y 1 a Río Primero. Eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Y el informe que hace el COE Villa Santa Rosa de hoy día informó que, se, que,
que se tuvo cero nuevos casos. Quiere decir que el día de mañana va a estar informando los medios y a través de COE Central, mañana va a estar informando que Santa Rosa va a tener cero casos. Dios no quiera, mañana tuviéramos algún caso positivo, eso va a ser informado el día de pasado mañana, y el día de mañana va a ser debidamente informado por el Comité de Crisis, perdón, el COE Villa Santa Rosa, y también, por supuesto, en las redes de Comicrisa, que también estamos monitoreando toda la situación departamental. Perfecto. Entonces, la gente de Santa Rosa, de Río Primero, de La Puerta, de Montecristo, de todo el departamento, tiene que guiarse por las redes sociales oficiales, Comicrisa, o de cada una de las municipalidades, o los medios por cuales tengan preferencia en el departamento Río Primero. Exactamente, porque allí es donde se va a tener el dato al instante de que haya surgido algún caso positivo en cualquier localidad. Lo que se debe hacer, y es lo que está haciendo tanto el COE Villa Santa Rosa como la red de Comicrisa, es informar a última hora, 10 de la noche, 9 de la noche, cuando ya se ha recibido los hisopados correspondientes al día de la fecha. Entonces ahí se informa el número. Y ese número es el que va a figurar el día de mañana. Por eso yo ahí estaba viendo un comentario de alguien que hablaba de que Río Primero hubo un caso positivo hoy. No, no hubo un caso positivo hoy en Río Primero. El que figura como caso positivo, que puede haberlo visto en algún medio de comunicación, corresponde al confirmado del día de ayer. Exactamente. Clarísimo, legislador, clarísimo. No le queremos quitar más tiempo. Nuevamente, muchísimas gracias por poder comunicarse con nosotros y a través de Hablando Claro hacerlo a todo el departamento Río Primero y a toda la región. Muchísimas gracias, y ante cualquier cosita vamos a estar molestándolo. Nos quedamos más tranquilos. No ha mentido ni el COE Provincial, ni Canal 12, ni la Municipalidad de Santa Rosa, ni Comicrisa, ni Hablando Claro. No ha mentido nadie. Es así, en esto realmente uno lo que vive, a modo de reflexión personal por lo que se está viviendo y lo que uno ve en las redes y todo eso, necesitamos mejorar mucho como sociedad en cuanto a la comunicación, porque se genera tal, confusión, y más en un tema que estamos todos tan preocupados y que vemos lo que está generando en todas partes del mundo. Hay que ser tan precisos con lo que comunicamos, que hay que revisar 2, 3, 4, 5 veces cualquier información antes de publicarla. Y sabemos bien que las redes sociales o WhatsApp o cualquier medio de comunicación hoy no podemos calcular el alcance que tiene, la cantidad de personas que le puede llegar cualquier cosa que nosotros escribamos en las redes sociales. Entonces, sumo a la responsabilidad individual que todos estamos haciendo en esto de usar el tapaboca, en esto del distanciamiento social, en esto de todas las cosas que sabemos que tenemos que hacer. Sumo también, por favor, la responsabilidad de informarse bien, de informarse de los medios oficiales y de, ante la duda, consultar. Yo les digo, mi teléfono lo sabe muchísima gente, mis redes sociales yo le respondo a todo el mundo, ya sea Instagram, Facebook, o sea, siempre voy a responder. Ante la duda es mejor preguntar antes que replicar alguna información falsa o sospechosa, digamos. Ni me lo diga, legislador, ni me lo diga. Le mando un abrazo grande. Le mando un gran abrazo y nuevamente gracias por estar al pie del cañón como están y a seguir informando como debe ser a nuestra comunidad para darles tranquilidad y seguirles pidiendo responsabilidad. Un gran abrazo y bueno, sigamos conectados. Un gran abrazo, un gran abrazo. Ahí, en el vivo que estábamos haciendo junto al legislador Juan José Blangino, que lo vamos a dejar descansar porque también está trabajando mucho, como lo estamos nosotros. Yo quiero aprovechar este vivo porque soy un poquito yo, ¿no? Así de, quiero agradecer a todo el equipo de Hablando Claro. De Hablando Claro, que no es ni una cuenta de Instagram ni una fanpage de Facebook. Es un medio de comunicación que tiene un portal de noticias web
A quien le quiero mandar un saludo infinito a todas las periodistas que trabajan en nuestro medio, desde su directora y editora, a la licenciada Carla Ludueña Francetic, a la licenciada Paula Uribe Echeverría, la licenciada Luciana La Guardia, a Ale Bocardo, nuestra gran Ale, no me quiero olvidar de nadie, Fer, Fer Bandín. Nuestra corresponsal allí en Río Primero, en toda la zona de Río Primero, Santiago Temple. Somos muchos y trabajamos muchas horas para tratar de llevarle la información. ¿Que nos podemos equivocar? Sí, todo el tiempo. Yo, sobre todo, me equivoco todo el tiempo, a cada rato. Porque somos seres humanos, pero tratamos de hacer esto con toda la responsabilidad del mundo y del profesionalismo que ustedes lo requieren. ¿Les gusta nuestro medio? Sigan. No, no les gusta, lean otros, vean otros. Está todo bien. Pero queríamos aclarar esto. No miente nadie, señores. Es una buena noticia que no nos tiene que relajar. No nos tenemos que relajar con estos cero casos positivos, ¿sí? Debemos ser conscientes, respetuosos y aprender a cuidarnos todos y entre todos, o todes, como les quiera, más les guste. Un beso grande, gracias por aguantarnos en el vivo. Vamos a subirlo a esto, ¿eh? Sí, lo vamos a compartir, lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar, lo vamos a compartir en YouTube, en Facebook, en el portal, en todos lados. Gracias, buenas noches.